Este es el nuevo Honor 70, uno de los teléfonos más completos, más bonitos en la gama media y que por supuesto representa un gran paso para la marca y le doy y les cuento lo más importante. Y bien, si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño. En este caso contamos con una línea bastante bonita, muy llamativa, en un tono en verde esmeralda que le da una apariencia totalmente diferente y en combinación con estos dos enormes módulos de cámaras hacen que llamen muchísimo la atención y realmente sea una propuesta diferente. Tendrá unas dimensiones de 161 milímetros de alto, 73.3 milímetros de ancho, 7.91 milímetros de profundidad y un peso de 178 gramos. Realmente el equipo para nada es pequeño, es grande, se siente bastante bien y sobre todo te da esa sensación de tener un teléfono premium ligero. Realmente las dimensiones son perfectas y tendremos cristal tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Por la pantalla encontraremos un panel OLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus con una tasa de actualización de 120 Hz adaptativa, por lo que realmente tendremos prácticamente todo lo necesario para cumplir una experiencia muy fluida y sobre todo de calidad. Tendremos una certificación de DCI-P3, por lo que tendremos colores muy reales, muy vibrantes, muy nítidos. De verdad la pantalla es bastante buena, me gustó mucho. Tendrá una relación de aspecto súper curvo, por lo que la pantalla sobresale muchísimo, llama también bastante la atención, por lo que será una experiencia de verdad muy completa, inmersiva y tendrá una buena relación cuerpo-pantalla. Y ya que estamos hablando de la pantalla, hablemos de la seguridad. Encontraremos desbloqueo dactilar dentro de la pantalla. Es bastante rápido y preciso, realmente no tuve ningún problema con este apartado. Dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontraremos el procesador Snapdragon 778G con 8 GB de memoria RAM más 2 GB de RAM Turbo y 128 o 256 GB de memoria interna. Tendremos estas dos configuraciones. Esto quiere decir que realmente tendrás una experiencia bastante fluida, tanto en juegos y aplicaciones, y específicamente en juegos que requieran de muchos gráficos, el equipo se desenvuelve bastante bien. Me sorprendió muchísimo el rendimiento que tiene, tanto por el procesador que tiene, la memoria RAM, es un excelente match para brindarte una experiencia bastante fluida. Eso sí, para títulos mucho más pesados, de super gama alta que requiera bastantes gráficos, obviamente va a estar limitado, pero déjame decirte que realmente para títulos como Asphalt 9, Call of Duty, The Trigger y demás, será más que suficiente toda esta configuración que tenemos para ofrecerte un excelente rendimiento. De verdad el equipo es bastante fluido y potente, así que realmente este teléfono sí está pensado para juegos, gaming totalmente, es una excelente opción si de rendimiento se trata. Por el software encontramos Magic UI 6.1 basado en Android 12, obviamente tenemos todos los servicios de Google, vas a poder descargar todas tus aplicaciones y esta capa de personalización es muy fluida, práctica y realmente ya la conocemos, es la de toda la vida de Honor, así que está bastante bien. Hablemos ahora de la batería, donde encontraremos 4800 mAh con carga rápida de 66 watts. La carga va a ser bastante rápida, prácticamente estará cargado en unos 45 minutos aproximadamente del 0 al 100%, cosa que está bastante bien. Lamentablemente no tendremos carga inalámbrica, cosa que yo creo que ya se le puede exigir a este teléfono por la gama en la que se encuentra y el precio sobre todo, pero bueno, realmente la batería será más que aceptable, no será nada destacable ni mucho menos, pero si eres un usuario exigente, creo que te quedará bien, prácticamente tendrás un uso diario correcto. Es momento de hablar de las cámaras, un apartado muy serio y bastante importante para este equipo. Tenemos una cámara principal Super Sensitive de 54 megapíxeles con el sensor Sony MX800, que de hecho es el primer sensor de este tipo en el mundo. Será un sensor de gran tamaño con una apertura de 1.9. Lo interesante es que tiene autoenfoque en todos los píxeles. El segundo lente será un ultra gran angular y macro de 50 megapíxeles, será 2 en 1. El ultra gran angular llega hasta 122 grados y el super macro con un autoenfoque de 2.5 centímetros. El tercer y último lente es de 2 megapíxeles para el modo bokeh o profundidad.
Por la cámara de las selfies encontraremos 32 megapíxeles con fotos realmente de alta calidad. Y bueno, realmente debo decir que en el apartado fotográfico este teléfono se saca un 10 sin duda alguna. Tendrá excelente corrección de color, buena saturación, buen contraste, excelente nivel de balance de blancos y en líneas generales te dará muy buenos resultados fotográficos. También en el apartado del detalle me encantó. Es un teléfono que mantiene muy bien las sombras, el HDR hace un excelente trabajo, así que las cámaras realmente van a ser versátiles, se pueden adaptar a diferentes entornos. El gran angular me sorprendió muchísimo, ya que no baja para nada la calidad y el modo nocturno está bastante bien. Como saben, Honor hace un excelente trabajo en el apartado fotográfico y creo que en el segmento que se encuentra sin duda alguna es de las mejores opciones justamente en las fotos. En el video podrás grabar hasta 4K 60 cuadros, será una calidad bastante buena, tiene buena entrada de luz, este sensor de verdad es enorme, 1.9 en su apertura te permitirá tener fotografías muy bien iluminadas, también videos por supuesto muy bien iluminados. Otra de las funciones que me encanta de esta cámara es el modo multivideo, donde te permite crear este tipo de videos estilo vlog, donde puedes ocupar la cámara trasera y la cámara frontal al mismo tiempo y estar explicando cualquier cosa. Y Honor también añade el modo de solo cut en esta versión, es un modo de tracking que te permite seguir a las personas sin necesidad de mover el teléfono, simplemente apuntas al objetivo y la cámara hará lo necesario para dar un excelente tracking y además recortar el contenido en formato vertical. Es algo que me encantó, es algo diferente y que bueno, por supuesto se agradece muchísimo tener estos añadidos en creación de contenido. Y bueno, creo que estas cámaras de este teléfono van orientadas principalmente para las personas que crean contenido, ya que tienen diferentes herramientas muy prácticas, además que la calidad es bastante buena y creo que se puede codificar bastante bien algún editor y en líneas generales me parece una muy buena opción si tú también haces videos, TikToks, Reels o demás. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Este teléfono empezará en la versión de 128 GB con un precio de 13.999 pesos mexicanos. De verdad me parece un precio súper entendible por todas las características que tiene, tanto por su diseño, pantalla, cámaras y demás, lo vuelve una muy buena opción. La versión de 256 GB estará en 16.989 pesos mexicanos, realmente me la pasé muy bien tomando fotografías. Creo que ese es el apartado que más me gustó, las cámaras, es de verdad muy versátil, me encanta que el gran angular no pierda calidad, que tenga diferentes modos para creación de contenido y que no se vuelva tan lineal. ¿Saben? Este tipo de cámaras creo que se les puede sacar mucho provecho y por supuesto también el rendimiento me parece increíble. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, lo comprarías, no, todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros teléfonos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.